ganó, y ganó Martínez. Y atención con Ávila, la pelota viene. Lo cerró Ávila, hizo todo bien. Carbonero, Saja, sensacional Saja, señores. Fantástico, épico, ¿qué otro término se puede usar? Estamos con Juan, la figura de Imperio. Antes que nada, felicitarte, Juan, clavaste dos golazos. Preguntarte primero, ¿cuál de los dos te gustó primero? Y el tercero en la cuenta, la verdad que para mí fue algo lindo por el tema del travesaño. Algo distinto a lo de siempre. Buena bomba, sacás después de un rebote de tiro libre. Exactamente, me quedó justo de suerte. Rebotó ahí, me quedó picando y entré de cara dura, para que no se vaya. ¿Por qué el equipo por momentos parecía que lo empataba o casi perdía el partido? La verdad que no lo sentimos así, porque estamos acostumbrados a jugar así, pero creo que pudimos manejar bien la presión y pudimos terminar llevándonos los 3 puntos, ¿no? Clavaste un golazo de tiro libre también, un golazo, ¿no? ¿Quisiste ponerla ahí? No, quise apuntar al arco en realidad, pero bueno, igual más allá de los goles y todo, creo que fue clave haberlo desafectado a Mariano González del equipo, que bueno, un poco lo desafectó a la mujer también, pero... ¿Manda saludos? Sí, le mandamos saludos a todos los chicos de acá, le decimos que se queden en la casa, y nada, eso. Aparte de la dedicación ya para uno de los jugadores, en lo personal tuyo, ¿a quién va dedicado a llevarse los 3 puntos y salir figura? Y la verdad que al equipo, para que esto sea un aliento, ¿no? Para empezar a levantar, ya venimos de 2 derrotas. Y espero que esto pueda ser un empujón anímico para empezar a pelear por el campeonato. Grandes palabras de Juan, después de llevarse el triunfo, marcar 2 goles, Imperio se lleva 3 puntos y como dice, empieza a remontar un poquito.